Yo antes jugaba un juego llamado Asphalt 8, el cual me entretenía muchísimo, ya que era uno de los mejores juegos de carreras que he jugado en mi vida. Pero por azares del destino, eso me hizo que desapareciera en mi vida. En la noche lo jugaba por mucho tiempo, ya que quería desbloquear un auto de todo terreno. Pues se necesitaba desbloquear por lo menos 60 carreras. Pues yo no era tan bueno en las carreras, ya que chocaba con otro coche, pero acepté ese desafío. Ya llevaba 50 carreras, no me faltaba mucho, por lo que le seguía entre la noche. Cuando logré desbloquear el auto de todo terreno, todo se puso extraño y aterrador. Pues ahí era en donde el auto estaba solo sin ningún otro auto que compitiera contra mi coche. En la pantalla me decía que debía de atropellar a gente. Eso me puso curioso, ya que desde cuando tenía que matar gente. Pero el juego comenzó y que pues decidí mejor jugar el nivel o el modo, pero cuando atropellaba gente, las personas se destrozaban horriblemente, eso me asustaba de verdad ya que no quería hacerlo, pero lo peor cuando los mataba, las personas gritaban de mucho dolor. Intentaba salirme de la partida ya que no jugar más, pero no funcionaba. Cuando atropellé a la última persona, la cámara no seguía al coche que salió a gran velocidad. Pero de repente el auto regresó cubierto de sangre por adelante, hasta que atropellé a la cámara de mi teléfono, y ahí es donde me asustó. Pero de repente, se me detiene el corazón. La verdad es que no sabía qué había pasado con ese juego, pero lo que sí sé es que nunca lo jueguen en la noche, porque si no morirán como yo.